de alma. No, no existe alguna explicación de esta folía, de esta irracionalidad. ¿La sostienen los gobiernos? La sostienen los gobiernos. Y por otro, también por las presiones de las lobbies, se considera. En los Estados Unidos está también en la Constitución Americana, escrita 220 años hace, el derecho de portar armas. Esta es una norma criminógena. Debemos reconocer que las armas deberían devenir tabú, bienes ilícitos, las armas de guerra y las armas comunes. ¿Despenalizar el consumo solamente? Despenalizar el consumo y legalizar las drogas. Despenalizar el consumo de las armas. La prohibición de las armas y la despenalización de las drogas. Las drogas deberían ser despenalizadas. Despenalizadas en el sentido que el acceso a las drogas debería venir con formas legales, ordinarias, con control médicos, naturalmente. Yo creo que en los tiempos lungos produciría también una reducción del consumo. Puede ser que en los tiempos brevísimos se produciría un aumento, ma en los tiempos brevísimos cesserebbe, quedaría la presión del mercado ilegal sobre los jóvenes. En Italia, por ejemplo, está la distribución gratuita fuera de las escuelas de las drogas. Este interés a esta presión del mercado ilegal con la legalización no podría existir, naturalmente. Es un paso, yo creo que todos los criminalistas concordan sobre la obviedad. ¿Tendría que darse como una decisión global, uniforme, sí, única? Sí, naturalmente. Sin embargo, el ejemplo de un grande estado como el México, por ejemplo, en Europa está la Holanda, algunos países. E l'apertura di un dibattito pubblico su questo problema sarebbe necessario. La lucha alla criminalità credo che passa per la riabilitazione del derecho penal come strumento di paz con sue garantie, la independencia delle forze di polizia e dei pubblici ministeri e soprattutto la affermazione del monopolio statale della forza. Monopolio no solamente estatal, sino jurídico, es decir, que la fuerza legítima es solamente la fuerza regulada por el derecho, que no admite la posibilidad de violencia, no está violencia, la fuerza del Estado es solamente una fuerza que se manifiesta en las penas, en algunas medidas cautelares, no es la fuerza militar. Doctor Ferraioli, déjeme regresar al tema de la justicia internacional. Sé que usted forma parte de un tribunal internacional de ciudadanos y de especialistas. Es un tribunal de opinión. De opinión, sí. Sé que no es un tribunal que emite sentencias, pero es una figura de carácter internacional. Con las características de ese tribunal, pensando en la opinión de especialistas como usted, ¿cree que con el alcance que pueda tener este tribunal pudiera llevarse, por ejemplo, llamémosle el caso mexicano del combate a las drogas? Sí, yo creo que en los tiempos largos los tribunales sobranacionales son una garantía muy fuerte que operan preventivamente sobre el peligro de la impunidad porque interviene solamente cuando está impunidad estructural, inercia de la acción penal del Estado. Y muchas veces se dice que esta justicia internacional reduciría la soberanidad de los Estados, la soberanía popular. Sin embargo, es un proceso epocal. Los derechos tienen una fuerza expansiva de legitimación que no puede ser fermada. E io credo, questo è una nota di ottimismo, che questo comporterà inevitabilmente la necessità di ottenere questa fuente di legittimazione. Naturalmente questo dipende dalla maturazione del sentito comune, di un sentito civico, che è sempre ostacolato dal miedo, dalla insicurità cittadina,
e dalla demagogia populista e illusoria della risposta violenta e militare. Vamos a una pausa y regresamos en esta conversación. Estamos en esta conversación, doctor Ferraioli. Bueno, un tema que en México ha causado polémica tiene que ver con una ley que se aprobó en la capital de México. La Asamblea Legislativa aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción incluida, y eso ha desatado una polémica importante, particularmente de la Iglesia. Y la Procuraduría General promueve una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia, impugnando esta ley. ¿Qué piensa de esto? Ma yo creo que esta ley es un signo de civilización del México, de laicidad. En Italia estamos muchos atrás. Las leyes, no solo la adopción, sino solo el reconocimiento de derechos a las parejas de hecho, ha sido bloqueada por la derecha y por la Iglesia. Creo que este es el banco de prueba del Estado de Derecho, del principio de igualdad y del principio de laicidad. No está ninguna norma constitucional que puede ser considerada violada de esta ley. Esta ley no produce daño a ninguno. Produce la afirmación del principio de igualdad, es decir, que todos tienen el derecho a crear su familia con las personas que quieren. Y creo que está también normas constitucionales que prohíben cualquier discriminación, creo el artículo 1, por razón de género, de preferencias. Una otra norma de nuestra Constitución contra los prejuicios. Naturalmente, uno de los argumentos contra la adopción es el interés de los menores. No está ninguna razón porque el interés del menor sea menos satisfecho por una copia de homosexuales más que de una copia heterosexual. Y será siempre el juez, cada vez, que debe decidir la adopción. Es decir, que el juez, si considera que esta pareja de personas del mismo sexo no son por cualquier razón adaptas, puede negar la adopción, como puede hacerlo por cualquier pareja heterosexual. Quindi, el interés del menor es, no se puede hablar del interés del menor en abstracto. Si se hablase dell'interesse del minore in astratto, considerando il carattere omosessuale della coppia come in astratto pregiudizievole, si avrebbe una discriminazione in derecho. La igualdad comporta che solamente nello caso singolare può essere considerato dal juez come per le parejas heterosessuali. Un determinato caso o una determinata pareja no adapta a la adopción. Regresamos después de la pausa, si me lo permite. Bueno, se termina el tiempo, lamentablemente, doctor Ferraioli, y bueno, pues estando con usted, que es uno de los principales teóricos del garantismo jurídico y de todo lo que usted significa, me gustaría despedir este programa pidiéndole una reflexión sobre la importancia de la autonomía para el Ministerio Público, para la Procuración de Justicia en un país como México y en general. La independencia del público ministerio es una condición indispensable de la independencia de la judicatura en general. Sin independencia del público ministerio, que significa el input de la judicatura, la independencia de los jueces no tiene muy importancia, en el sentido que sin independencia del pubblico ministero sono difficili le investigazioni sobre los delitos de los poderes, soprattutto de los poderes públicos. Solamente un pubblico ministero independiente può, sin temer conseguenze per sua azione, sottometter al processo los titulares de poder, también el presidente, también cualquiera, que son las personas que de las cuales la democracia pretende más que de otros el respeto de la ley. L'autonomia del pubblico ministero, la sua indipendenza de cualquier poder, implica también l'indipendenza della polizia giudiziaria, che non deveria essere alle dipendenze dell'esecutivo,
è cosa differente dalla polizia di ordine pubblico. La polizia giudiziaria che hace la investigazione deve essere totalmente entro il potere giudiziario. Solamente una polizia indipendente può fare investigazioni sobre los delitos, los illícitos de los titulares de poderes públicos o políticos. Pues todo un tema, doctor, sin duda para México y para los demás países. Le agradezco mucho que nos haya permitido conversar con usted. Muchas gracias a usted. Bienvenido a México siempre. Gracias, me disculpo por este malo español. Se entendió perfecto. Muchas gracias por la conversación. Gracias. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Gracias a usted que nos acompañó en este programa. Pásala bien, lo espero mañana. Thank you.